honorables concejales y la comunidad que nos escucha, nos sigue por YouTube. Señor secretario, damos inicio a la sesión verificando el foro. Muy buenos días, honorables concejales. Un saludo muy cordial a toda la comunidad del municipio de Palo Cabildo, Tolima, que nos sigue a través de nuestro canal en YouTube. Ardila Rodríguez Mayo. Presente. Chara Castañeda Mariluz. Presente. Cuervo Linares Fernando. Presente. García Urrego Adriana Paola. Presente. Gómez Urrego Leonardo. Presente. Hernández Cifuentes Fernando. López Agudelo Sergio Andrés. Presente. Novoa Garzón Marco Bender. Presente. Quiroga Rocha Marco Fidel. Presente. Señora Presidenta, han contestado 9 de 8 honorables concejales, lo que quiere decir que hay quórum. Señor secretario, si es tan amable, no lee lo que entendí. Hoy es febrero 24 del año 2015. La presente es una sesión ordinaria del honorable consejo municipal. Y el siguiente, si los honorables concejales lo aprueban, será el orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno nacional. Cuarto, lectura, discusión y aprobación del acta anterior número 010/2015. Quinto, debate plenario del proyecto de acuerdo número 002/2015, por medio del cual se adoptan los beneficios tributarios establecidos en la ley 1739 de diciembre 23 de 2014. Con la intervención del doctor Fermín Adán Lozano Guzmán, jefe de la Oficina de Control Interno del municipio de Palo Cabildo, Tolima, doctor Armando Abril Montaña, director de la Unidad de Servicios Públicos del municipio de Palo Cabildo, Tolima, y el doctor Luis Efren Leyton Cruz, personero del municipio de Palo Cabildo, Tolima. Perdón, señora presidenta, si aquí el señor ponente me dice que debo incluir a alguien más en el orden del día, entonces, pues, ¿sería modificar el orden del día, honorables concejales? Todas las personas que ya mencioné antes, y la doctora María del Pilar Acosta Acero, secretaria de Hacienda y Tesorera del municipio de Palo Cabildo, los cuatro con el único fin de aclarar inquietudes o dudas relacionadas con el proyecto de acuerdo antes mencionado. Sexto, lectura de comunicaciones. Séptimo, proposiciones de asuntos varios. Octavo, fecha de la próxima sesión. Y noveno, clausura. Honorables concejales, ha sido leído el orden del día. Honorables concejales, aprueban el orden del día. Señor secretario, aprobado por los concejales. Siguiente punto del orden del día, honorables concejales, es el número 3, que es himno nacional.
Siguiente punto del orden del día de honorables concejales es el número 4, que es lectura, discusión y aprobación del acta anterior número 010 de la vigencia 2014. Acta número 010. En el salón de sesiones del honorable consejo municipal de Puerto Viejo, Tolima, siendo las 9:02 de la mañana, día viernes 20 de febrero de 2015, previa citación, se reunieron los honorables concejales con el objeto de dar inicio a la 10ª sesión ordinaria para el primer periodo de sesiones de la vigencia 2015. El siguiente fue el orden del día. Orden del día. Primero, llamado a la verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno del Tolima. Cuarto, lectura, discusión y aprobación del acta anterior número 010 de 2015. Quinto, intervención del señor William Hernández, inspector de policía, y el intendente Andrés Agudero, comandante de la estación de policía del municipio de Palo Cabildo, Tolima. Sexto, lectura de comunicaciones. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Octavo, fecha de la próxima sesión. Y noveno, clausura. Primero, el suscrito secretario procede a llamar a la lista, a la cual contestaron los siguientes honorables concejales: Ardila Rodríguez Jairo, Chara Castañeda Mariluz, García Orrego, Adriana Paola, García Orrego, Adriana Paola, Gómez Orrego, Leonardo López, Agudero, Sergio Andrés y Novoa Casón, Marco Edwin, Quiroga Rocha, Marco Fidel. Existiendo un quórum reglamentario para deliberar y tomar decisiones. Segundo, el orden del día de ley aprobado por los honorables concejales que estaban en el momento. Tercero, actos seguidos, escuchan y entonan las notas del himno de Tolima. El honorable concejal Fernando Cuervo Linares ingresó al recinto de la corporación en la sesión de las 9:03 de la mañana. Cuarto, el acta anterior número 009 de 2015 fue aprobada por reglamento interno por los 8 honorables concejales que estaban en el momento. Quinto, la señora presidenta dice que le da la bienvenida al señor William Hernández, inspector de policía de nuestro municipio. Explica que la invitación se debe a una proposición presentada por el honorable concejal Jairo Ardila Rodríguez y que por tal motivo pasa a darle la palabra. Toma la palabra el honorable concejal Jairo Ardila Rodríguez. Comenta que personalmente presentó una proposición para que estuviera en el Consejo del señor inspector de policía y que esa proposición se unificará con la que hizo el honorable concejal Marco Weber Novoa, para que asistieran los dos el mismo día y de esta manera se pueda dar respuesta a algunas inquietudes del cuestionario. Explica que como el señor William ya tiene el cuestionario, entonces pasa a darle la palabra. Toma la palabra el señor William Hernández, inspector de policía del municipio de Palo Cabildo, Tolima. Dice que siempre ha estado atento a las invitaciones que le hace el consejo para despejar las dudas que hay. Toma la palabra el honorable concejal Jairo Ardila Rodríguez. Dice que en su cuestionario está lo relacionado con presentar un informe referente a circulación y tránsito, teniendo en cuenta que en estos momentos nuestro municipio está padeciendo mucho esta problemática relacionada con el tema. Toma la palabra el señor William Hernández, inspector de policía del municipio de Palo Cabildo, Tolima. Responde que últimamente la circulación en nuestro municipio se ha visto afectada por la presencia de muchos vehículos de casco urbano y rural y de otros municipios. Explica que este flagelo se está presentando, por ejemplo, el tema de la contravía y los días domingos, es este gran flujo de personas que vienen al sector urbano a hacer sus negocios común y corriente. Comenta que desafortunadamente hace falta más cultura con relación a los vehículos que vienen, que últimamente ha tenido ya 2 reuniones con los propietarios de las compras de café, así como también con los aguacateros, ya que entre ellos y el comandante anterior se había hecho un acuerdo en donde se estipuló un horario para el cargue y el descargue, pero desafortunadamente no han hecho caso. Pero el comandante Agudero ha colaborado bastante en esto y con relación al tránsito y a la accidentalidad únicamente se han tenido 3 accidentes y afortunadamente no hay víctimas mortales, que normalmente solo hay daño de lata si se llega a un acuerdo entre las partes. Dice que en pasadas reuniones que se hicieron con la Secretaría de Tránsito del departamento les dieron otras pautas a seguir con relación a los accidentes que se presentan en el municipio, teniendo en cuenta que se han presentado muchos accidentes en el corregimiento de Frías y como este es un lugar de paso, es la primera instancia que utiliza la gente para realizar los diferentes trámites en cuanto a la atención médica, que sin embargo ahora las autoridades solo pueden realizar sus funciones dentro del municipio en donde están operando y que eso no significa que no se pueda presentar, que no se pueda prestar colaboración. Explica que también se están llevando a cabo unas campañas con la señora psicóloga y la señora comisaria de familia, ya que a ellas les llegó una circular en donde les comunican que todo lo que tenga que ver con tránsito y estén involucrados menores de edad son casos que debe asumir la comisaría de familia. Comenta que en nuestro municipio existen unas normas, pero lamentablemente la gente las ha venido incumpliendo. Que sin embargo, con el señor
comandante de la estación de policía, se están llevando a cabo los operativos para buscar concientizar a la comunidad para que con la ayuda de ellos y la aplicación de correctivos se haga más ameno el tránsito en nuestro municipio. Comenta que el año pasado se estuvo trabajando con alumnos del colegio que están prestando la labor social, pero desafortunadamente esto duró tan solo hasta el primer semestre del año anterior, ya que fue rápido que cumplieron la labor social y por lo tanto fue imposible que los muchachos pudieran continuar colaborando en ese sentido. El honorable concejal Jaime Martínez Rodríguez dice que es bien conocido de todos que en ocasiones las autoridades hacen gigantes esfuerzos para tratar de ejercer control, ya que en nuestro municipio hay bastante flujo vehicular y por eso hay congestión, especialmente los días de mercado. Explica que en la cabecera municipal solamente hay una arteria y por lo tanto es importante que esto mejore, ya que tampoco hay zonas de parqueo y en estos momentos se caracteriza nuestro municipio por ser el municipio de las motos, ya que hay alrededor de más de 2.000 motos. Dice que también en este momento se está violando el tema de la contravía, que es una norma de tránsito, pero para las autoridades se ha vuelto difícil de controlar. Pregunta que qué han hecho con relación a esto y con relación al tráfico, a pesar de que últimamente se ha descongestionado, pero por momentos se forman los trancones. El señor William Hernández responde que se venía trabajando con los alumnos del colegio y que eran 15 muchachos los cuales eran acompañados por la policía. Y con ellos se hacía el control en estos días de mucho tráfico en el municipio, ya que solo hay una vía y por lo tanto es la que se congestiona. Pero desde el momento en que estos muchachos no volvieron a colaborar, teniendo en cuenta que tenían otras labores, se volvió muy difícil continuar con esto, teniendo en cuenta nuestro pie de fuerza para controlar lo que es la contravía. Y en reuniones con el comandante de la policía se habló de eso. Que sin embargo se le sigue explicando a la gente que por ejemplo van en contravía y que deben dar la vuelta, pero lamentablemente la gente tiene poca cultura. Dice que nuevamente volverán a solicitar el apoyo de los estudiantes del colegio, ya que efectivamente hace falta, tiene fuerza y con ellos se puede ejercer un buen control. Nuevamente el concejal Jairo Ardila dice que le agradece al señor inspector municipal de policía por atender su llamado y ya terminó su cuestionario. La señora presidenta dice que también le da la bienvenida al intendente Agudelo. Explica que la idea para esta sesión fue citar al inspector de policía y al señor comandante de la estación para que despejaran algunas dudas. Que hubo dos honorables concejales que hicieron dos proposiciones, que una fue realizada por el honorable concejal Javier Martínez Rodríguez y la otra por el honorable concejal Marco Belmer Novoa, que como ya hizo las respectivas posiciones, señor William, ahora le dará la palabra al honorable concejal Marco Belmer Novoa Garzón. Toma la palabra el honorable concejal Marco Belmer Novoa Garzón. Dice que el balance del señor inspector de policía ha sido muy positivo, que considera que sí se han reducido los accidentes de tránsito y que toda la vida han existido las contravenciones. Comenta que le agradece al señor comandante por asistir al consejo y que la idea de que haga presencia cada 3 meses en esta corporación es para mirar y hacer el balance de cómo vamos con la Policía Nacional. Explica que el día anterior hizo presencia las funcionarias de la comisaría y comentaron que ha mejorado la problemática con los menores de edad, que ahora la idea es mirar cómo estamos en Palocabito con relación al tema de los homicidios, las lesiones personales, las capturas y otros casos policivos. Toma la palabra el intendente Andrés Agudelo, comandante de la estación de policía del municipio de Palocabito, Tolima. Explica que efectivamente ha traído un informe y que quiere empezar con la parte operativa, en donde hace un informe comparado con el año inmediatamente anterior. Seguidamente explica su informe relacionado con la tasa directiva de homicidios, lesiones personales, lesiones en accidentes de tránsito, secuestro simple, secuestro extorsivo, abigeato, hurto a automotores, hurto a entidades comerciales, hurto a personas, hurto por piratería, hurto a residencias, extorsión y terrorismo, haciendo un comparativo con el año inmediatamente anterior. Terminando esta explicación, pregunta si puede continuar explicando la estadística detallada de la parte operativa. El honorable concejal Marco Belmer Novoa Garzón dice que efectivamente puede continuar, ya que todo lo que ha explicado hasta el momento ha quedado claro. El intendente Adrián Agudelo continúa con su exposición explicando en detalle cada uno de los casos relacionados con la estadística operativa. De igual manera también informó detalladamente sobre las diferentes actividades de tipo preventivo que se viene realizando, que viene realizando la policía en nuestro municipio. El honorable concejal Marco Belmer Novoa Garzón dice que después de escuchar la exposición puede detectar que lo ocurrido de esta vigencia con relación al año anterior ha disminuido todos los delitos, lo cual es bueno para la comunidad de nuestro municipio.
y que personalmente se han podido constatar a la mejoría de estos aspectos. Comenta que, por ejemplo, con relación a los consumidores de alucinógenos, ya no están común ver a estos, por lo cual se ha visto el control tanto de la inspección como de la estación de policía. Comenta que también en su cuestionario está relacionado con la movilidad en el tema del transporte, que se sobreentiende que solo existe una vía para salir y entrar a Pedro Cabildo, por lo cual eso es la respuesta más lógica, que también está en aumento de motos y vehículos, y que sería bueno saber qué plan se va a tomar para enfrentar la problemática del trancón el día domingo, que personalmente lo ve muy difícil y que eso todo lo entiende, que aunque ha trabajado bastante sería bueno mirar esa situación, ya que se ha venido saliendo de las manos, teniendo en cuenta que hay bastante vehículo. El intendente Andrés Agüero responde que efectivamente tenemos mucha cantidad de motos, pero con respecto a eso no se puede hacer nada, pues la comunidad ya las tiene y lo único que se puede hacer es el control sobre ellos. Que se les puede dar la parte educativa, explicando la importancia de tener todos sus documentos, pero como tal no tiene la potestad para coger y hacer un procedimiento, pues esto puede conllevar a que personalmente tenga problemas más relevantes. Por lo tanto, dependemos de la conciencia de la gente, de la importancia de contar con los documentos al día, que por ejemplo, con relación a la contravía y el no contar con los cascos, es bien complicada la situación, ya que eso también es de conciencia de cada uno de nosotros, pues personalmente no puede hacerle comparendo a una persona de esas, que solo si existe un procedimiento en donde exista un delito y se capture en flagrancia, solo de esta manera se podría movilizar la moto. Explica que esto es una aplicación de la ley 769, que sin embargo, personalmente no puede hacer procedimientos de tránsito, ya que eso es extralimitarse de funciones, y por tal motivo recomienda que a futuro, en un trabajo articulado entre el Consejo y la Administración Pública, soliciten y hagan un convenio de tránsito, ya que con ese convenio todas las situaciones de movilidad y todo lo relacionado con el tránsito se mejoraría notablemente, ya que comenzarían a hacer comparendos, lo cual haría que las personas comiencen a tomarse en serio las normas de tránsito. El honorable concejal Marco Belmer Novoa dice que efectivamente el tema de transporte es muy delicado y en realidad en nuestro municipio no estamos preparados para el futuro con relación al tránsito, que cada día va creciendo el número de habitantes y por lo tanto el espacio cada vez es más pequeño. Comenta que otro tema es con relación a las cámaras. Dice que existen las cámaras de la estación de gasolina, las cuales han servido para que la policía pueda identificar delincuentes, y que recuerda que a nivel municipal había un proyecto para colocar unas cámaras denominadas domo, que le gustaría saber si estas cámaras las van a colocar o si ya las colocaron. El intendente Andrés Agudero dice que quiere aclarar que la patrulla policial se mantendrá los días domingos en la plaza del mercado, controlando todo lo que corresponde a la movilidad del municipio, y que se excusa cuando la patrulla tiene que salir por casos especiales en donde se hacen procedimientos de tipo judicial. Que con relación a las cámaras, la administración pública quiere colocar unas en el municipio de Palo Cabildo, pero hasta el momento no han sido instaladas, y las que están en estos momentos, como las de la estación de gasolina o la carnicería o las de algunos supermercados, son privadas y le pertenecen a los dueños de cada establecimiento. Efectivamente sí le han servido a la estación de policía en algunos momentos para esclarecer algunos hechos punibles y gracias a ellas se ha podido hacer algunas judicializaciones. Pero sin embargo, hace falta que se instalen las cámaras que se tienen proyectadas, ya que ellas tienen una resolución mucho más alta con las cuales se puede, por ejemplo, identificar el número de la placa de cualquier vehículo. Explica que los recursos para estas cámaras, por lo menos una parte de ellos, saldrán del Fondo de Seguridad. Pero sin embargo, hace falta una parte de esos dineros para completar la totalidad de lo que valen las cámaras. Comenta que hay una parte de los recursos del Fondo de Seguridad del año anterior que no fueron ejecutados y que este año se utilizarán para completar más recursos para poder adquirir las cámaras. Dice que la estación de este municipio tal vez es la única en todo el departamento en donde el comandante no tiene oficina, que de igual manera tal vez es la única estación de policía que cuando necesita adelantar campañas preventivas, como por ejemplo la relacionada con el uso y abuso de sustancias alucinógenas, no se cuenta con un video mini y un sonido portátil, ni un computador portátil, que de todas maneras entiende que este municipio es muy joven y por tal motivo es necesario acomodarnos a la situación.
Comenta que de todas maneras la idea es que se compren esas cámaras y que espera que en el transcurso de este año esa plata que hace falta se complete para que el municipio de Palo Cabildo, para la seguridad, pueda adquirir estas cámaras. El honorable concejal Marco Delmer Novoa dice que le agradece al señor comandante por haber sido tan claro en cada una de sus respuestas, que personalmente ha visto que se ha avanzado un poco en seguridad y en todo lo relacionado a las funciones que le corresponden como comandante. El honorable concejal Fernando Cuervo Linares dice que quiere saltar de manera especial al señor comandante por la manera en que viene acompañando a las veredas, que tiene conocimiento que el vehículo de la estación ha servido hasta de ambulancia, trayendo enfermos, heridos, y esto de exaltar. Comenta que a este consejo le quedan escasos 10 meses y que personalmente se va triste porque les ha quedado grande la movilidad de nuestro municipio, que definitivamente no fuimos capaces. Explica que cuando se anunció el cambio de comandante, se tuvo una esperanza de que se le pudiera darle al menos orden a las contravías, y que personalmente dice que es lástima la plata que se invirtió en señalización, que son recursos que hubieran servido, por ejemplo, para una cámara, porque anteriormente en sesiones pasadas se le echaba la culpa a la señalización, pues sin ella decían que no se podía hacer nada porque la gente no tenía claro si era, por ejemplo, contravía. Pero ahora nuestro comandante ha explicado las funciones que realmente se pueden hacer, pero personalmente dice lo mismo que decía el exconcejal Peñuela, que se va triste del consejo, ya que vamos a mirar la otra cara de la moneda con la comunidad y con quien nos visita, y hemos sido muy criticados, que ha sido bastante criticado el alcalde, la policía, el inspector de policía y los concejales. Explica que aunque se alegra que la gente haya progresado, que las personas en el campo cada una tiene su moto y también han comprado carros, pero nuestro pueblo es muy pequeño. Sin embargo, una cosa es eso y otra cosa es el desorden que se permite. Comenta que personalmente le haya la razón al señor que deja el carro parqueado al frente de la panadería, ya que si quita el carro, entonces le colocan una turbo al frente y el negocio ya no se ve. Es decir, si no estaciona ese carro, otro sí vendrá a estacionar el vehículo en el mismo lugar. Dice que en Palo Cabildo se volvió normal de que todo el mundo maneja una moto, desde un niño de 7 años en adelante, aprovechando que no hay policía de tránsito y que nadie puede hacer nada ante eso. Comenta que si esto fue negligencia de los concejales o del alcalde con respecto a no gestionar un agente de tránsito para nuestro municipio, y teniendo en cuenta que nuestros municipios vecinos sí lo tienen, espera que los futuros concejales o el futuro alcalde o alcaldesa sí puedan hacer algo y gestionar ese agente de tránsito. Que personalmente no volverá a preguntar en lo que queda de esta vigencia nada relacionado con el tema del tránsito, ya que definitivamente en este periodo fue imposible hacer algo para mejorar esa problemática. Dice que si por ejemplo en nuestro municipio hay 2.000 motos, está seguro que si al caso 300 tendrán la documentación al día, y que a eso se le suma el desamparo tan grande en el que están las empresas de servicio público, ya que aquí todo el mundo trabaja, que las empresas de servicio público pagan unos rodamientos, unos despachos, unos seguros contractuales o contractuales que el gobierno nacional impone, pero se pregunta para qué, ya que las empresas de servicio público en este municipio están en la olla, pues todo el que tiene carro trabaja, que inclusive personalmente siempre ha dicho que los únicos que tienen la documentación al día son los que trabajan como rotatones, pero se pregunta que qué le va a pasar a esos pasajeros que se movilizan en esos carros particulares, en esas motos que mantienen en la calle, que no tienen ninguna clase de documento. Comenta que la muerte del conocido Chistorete fue precisamente por una de esas personas que conducía moto sin ninguna clase de documentos, y que posiblemente más adelante puede llegar a suceder algo mucho peor por esta negligencia, y quien saldrá perjudicado será directamente el municipio. Dice que por lo menos se debería controlar el tema de la documentación y las contravías para que el pueblo se despeje, que aclara que en las demás cosas la estación de policía está muy bien y que los felicita por eso. El honorable concejal Marco Fidel Quiroga dice que en ocasiones pasadas se habló de los emovientes que mantenían en la cancha de fútbol, y que hace unos días pasó por el lugar y volvió a ver unos emovientes en la cancha, que no sabe si fue algo casual o si será que todavía continúan amarrando estos emovientes en la cancha de fútbol, y
Me gustaría que le hable un poco al respecto. El intendente Andrés Agudelo responde que se acaba de enterar de ese tema, pero que si todavía se encuentran en el lugar, direccionará la patrulla para que verifique y recoja los animales y se lleven al pozo municipal. Comenta que nadie se presenta. Comenta que se presenta el caso de los perros que llevan por la calle y hacen sus necesidades fisiológicas, que en este caso los dueños del animal las deben recoger, que con respecto a los caballos y el ganado que llevan a la cancha de fútbol, todos sabemos que la cancha es para jugar fútbol, que es un espacio en donde se va a realizar un esparcimiento físico, por lo cual no tiene lógica que quienes jueguen en el lugar se encuentren, por ejemplo, con heces fecales y los hagan, por ejemplo, resbalar y lastimar. El honorable concejal Marco Fidel Quiroga dice que de todas maneras personalmente le recomienda que se tenga en cuenta esto y que algunos de los honorables concejales ya han sido testigos también de esa problemática. Que se puede empezar, por ejemplo, llamándole la atención a estas personas y que incluso en alguna sesión propuso que se colocara un letrero prohibiendo eso. El honorable concejal Leonardo Gómez Urrego dice que está un poco preocupado por la declaración que hizo el honorable concejal Fernando Cuervo, pero que también personalmente se suma a esa nostalgia que él tiene de no poder haber hecho algo para remediar la problemática de la movilidad del municipio. Que quiere recordarle a los honorables concejales que no se puede culpar a la Policía Nacional, ya que han visto el interés grande que ha colocado la policía para trabajar, pero que si no se cuenta con el respaldo y el apoyo de la administración municipal, nunca se podrá hacer un trabajo como el que se ha querido hacer. Que todos recuerdan que en varias ocasiones se le ha pedido a la administración, y más directamente al señor alcalde, para que nos apoye en esa problemática, pero no se ha podido, pues la respuesta ha sido negativa, llegando al extremo de que una vez dijo que mientras él estuviera en esta administración, no haría nada para que la gente de tránsito estuviera en este municipio. Y por tal motivo uno quiere que se culpe el intendente Agudelo, pues no ha hecho ni podrá hacer nada en este resto de año. Que podrá poner toda su voluntad de su parte, pero personalmente considera que no se podrá solucionar esta problemática. Dice que de todas maneras le agradece al intendente por la inmensa voluntad que ha colocado para poder solucionar esta problemática, pero invita para que siga ejerciendo sus labores de control los días domingos, ya que esto ha servido de mucho. Comenta que también le agradece por la inmensa labor que la policía ha venido desarrollando con relación al orden público y con relación a las visitas a las veredas, y que esas son labores que el señor intendente ejerce sin la necesidad de que venga, de que tenga respaldo del apoyo de la administración. Dice que también le gustaría que en esta oportunidad se deje claro, aprovechando que está el señor inspector de policía, de qué manera se va a iniciar a ejecutar el comparendo ambiental para quitarnos esta problemática de encima que tenemos, especialmente atrás del consejo, especialmente en el caso que sucedió esta semana, y que considera que eso da pie para que se inicie, de que de pronto por parte del señor alcalde, el señor inspector y la policía se pongan todos de acuerdo con el consejo para que se inicie la ejecución o se adelante y se ponga en práctica lo relacionado con el comparendo ambiental, teniendo en cuenta que ya conocemos la ley municipal que nos dice cómo aplicar el comparendo ambiental. El señor William Hernández, inspector de policía, responde que afortunadamente ya se cuenta con la comparendera ambiental, pues la alcaldía municipal la hizo llegar al comando de la estación de policía. Comenta que se ha tenido mucho problema con la basura y que hace un tiempo se dieron cuenta, gracias a quejas de la comunidad, del botadero que tenían los señores expendedores de carne de todos los huesos y restos de la venta de esa carne, que todo esto era botado en el sector de Las Peñas, que gracias a las quejas se hizo la respectiva verificación y efectivamente se encontró todos los sobrantes. Comenta que este es un trabajo que hacen conjuntamente las autoridades policivas y civiles y también con la comunidad, que recuerda que en esa ocasión se indagó para que dieran a conocer cuál era la persona que llevaba eso, pero que aunque dieron a entender que sí sabían quién era, no lo denunciaron, que sin embargo se hizo una reunión con los dueños de las carnicerías, lo cual sirvió para que no siguieran botando los huesos en ese lugar,
pero luego decidieron ir a botar eso al lugar donde funciona el coso municipal. Pero las personas que residen en este lugar también denunciaron que estaban botando eso en el lugar y también se les indagó para que comentaran quién era el que arrojaba esos desechos, pero tampoco quisieron decir quién era. Que sin embargo, se tuvo indicio de quién era y se le hizo un llamado de atención al propietario de una fama, pero posteriormente decidieron botar esos desechos atrás del salón donde funciona el Consejo Municipal. Y desafortunadamente ni siquiera se cuenta con las cámaras para poder tener pruebas contundentes de quién o quiénes son las personas que arrojan estos desechos en el lugar. Y para poder aplicar el comparendo ambiental es necesario contar con todas las pruebas, ya que de lo contrario, aplicar una sanción sin la totalidad de las pruebas puede acarrear inconvenientes para quien la aplique. Explica que la comparendera que existe en el momento es de tipo educativo, pero que de todas maneras se va a iniciar a aplicar esta comparendera. El intendente Andrés Agudelo dice que efectivamente la comparendera es educativa y que quien determina si se aplica la sanción o qué se hace al respecto es el señor secretario de gobierno, que como comandante de la estación sencillamente le pasa un informe al secretario de gobierno, pero será él quien defina cuál es el paso a seguir. El honorable José Fernando Hernández Cifuentes dice que lo que están hablando en este día es muy importante y que esto se ha venido hablando hace bastante tiempo, que no entiende por qué se le da mucho lapso de tiempo a las cosas, que por ejemplo el comparendo ambiental existe hace aproximadamente 6 o 7 años, aprobado para el cabildo, pero hasta el momento no se ha hecho ni el primero, que siempre existe una excusa para no aplicarlo, que ahora están diciendo que van a hacer un comparendo educativo, pero que personalmente considera que no debería haber tanta espera, ya que por ejemplo con respecto al tema de los huesos, si viene denunciando desde el año pasado, pero hasta el momento no se ha hecho ni un comparendo, así sea educativo, para explicarle a la gente que de eso se debería pasar al cobro, ya que mientras se continúe así, la gente seguirá haciendo lo que quiera. Y ahora vemos que ha llegado un carro y descarga toda esa basura como si nada, que por tal motivo es necesario iniciar. Dice que nosotros deberíamos tener conciencia de esas cosas, que es muy fácil echarle la culpa a los demás, pero deberíamos sentarnos a mirar que uno mismo es el del error. Comenta que hace aproximadamente un mes había un trancón muy grande para el cabildo y la policía estaba trabajando bastante para colaborar en el tema y poder encontrar qué o quién originaba el trancón, hasta que pudo detectar que el trancón estaba en la estación de gasolina, pues un señor parqueó su carro en la calle y se fue a dormir a su casa. Y cuando la policía fue a buscarlo a la casa, no vino con buenas palabras. Diga que esto demuestra que nosotros mismos no somos conscientes, pues si uno ve que está cometiendo el error, sencillamente puede quitar el carro y parquearlo donde no estorbe y sin la necesidad de ofenderse, pero lamentablemente se vuelve a reincidir con el mismo error y otra vez se vuelven a ocasionar los mismos trancones, como lo que sucedió con el mismo señor del que ya me comentó. Dice que con relación al señor que ubica su carro enfrente de la panadería que está al frente del parque, tampoco se justifica que haga esto el día domingo, ya que ese día no ubican turnos en ese lugar. Explica que por tal motivo considera que esto depende de la voluntad de nosotros mismos y que, como dijo el concejal José Peñuela, que el día que pasara por el frente de su casa con la pavimentación, ese día mataría a un novillo, y que ahora personalmente también se compromete a que el día que Palo Cabildo se organice con todos los carros que tiene con el espacio público, se le quitará el sombrero a quien lo haga. Dice que, por ejemplo, el domingo anterior rebajó el tráfico en Palo Cabildo debido a que muchos carros no salieron porque no había que sacar, pues se está acabando la agricultura. Explica que, por ejemplo, en el municipio de Pala no sufre esos trancones debido a que la gente no lleva los productos a vender a ese municipio, aunque tiene claro que esto no es una excusa, ya que Palo Cabildo nos quedó pequeño. Y si la gente sigue trabajando en el campo como lo ha venido haciendo, nos va a quedar todavía más pequeño, ya que sus productos los sacan a vender a Palo Cabildo,
E inclusive ahora algunos compradores se están ubicando, por ejemplo, en el caserío de Asturias a comprar los productos, y que esto ha servido para mejorar un poquito el tránsito de la zona urbana, o de lo contrario, la situación sería mucho peor, que sin embargo, se debe buscar más soluciones. Dice que le agradece al señor comandante por el tema de la seguridad y que se ha dado cuenta que en el casco urbano ha disminuido bastante el consumo de alucinógenos gracias al trabajo de la policía. Que sí les recomienda que investiguen quién es la persona que está trayendo esto a Palo Cabildo y que no les tiemble la mano así piquen a quien sea o en la casa que sea, pues las leyes a nivel nacional ya tienen reglamentado qué se debe hacer en esos casos. Dice que le pide a Dios que los bendiga para que todo salga mejor y para que algún día Palo Cabildo sea un mejor municipio. La señora presidenta dice que les agradece la presencia del señor inspector de policía, del señor comandante de la estación de policía, por tener la buena voluntad de estar en este recinto y por resolver las diferentes inquietudes. Sexto, lectura de comunicaciones, no se presentó ninguna. Séptimo, en proposiciones no se presentó ninguno. En asuntos varios no se presentó ninguno. Octavo, la señora presidenta manifiesta que la fecha de la próxima sesión será el próximo martes 24 de febrero de 2015 a partir de las 9:30 de la mañana. Noveno, la señora presidenta comenta que finalizando el orden del día da por terminada la sesión en el mismo lugar y fecha, siendo las 10:42 de la mañana. Señora presidenta y honorables concejales, ha sido leída el acta anterior. Honorables concejales, a consideración el acta anterior. ¿Aprueban el acta anterior? Señor secretario, aprobado por 8 concejales. Siguiente punto en el orden del día, honorables concejales, es el número 5, que es debate en plenaria del proyecto de acuerdo número 002 de 2015, por medio del cual se adoptan los beneficios tributarios establecidos en la ley 1739 de diciembre 23 de 2014, con la intervención del doctor Fermín Adán Lozano Guzmán, jefe de la Oficina de Control Interno del municipio de Palo Cabildo, Tolima, doctor Armando Abril Montaña, director de la Unidad de Servicios Públicos del municipio de Palo Cabildo, Tolima, doctor Luis Efraín Leito Cruz, personero del municipio de Palo Cabildo, Tolima, y la doctora María del Pilar Acosta Acero, secretaria de Hacienda y tesorera del municipio de Palo Cabildo, Tolima. Los cuatro, con el único fin de aclarar inquietudes o dudas relacionadas con el proyecto de acuerdo antes mencionado. Primero que todo, un saludo para nuestra tesorera. Honorables concejales, pues ya saben, la ponencia está a nombre del concejal Fernando Hernández, a quien pues yo daré la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Primero que todo, pues darle gracias a Dios, porque Él es el que nos da la vida y la salud. Honorables concejales, solo yo sé que todos ustedes les dieron muy juicioso el proyecto. Entonces, ahorita vamos a pasar a darle la palabra, ya que darle la bienvenida también a la tesorera que se encuentra con nosotros. Los demás acompañantes no pudieron estar porque están en otras diligencias, pero hoy tenemos a Pilar, que ella nos va a despejar muchas dudas. Entonces, señor secretario, nos hace el favor y me lea el acta de comisión. Con mucho gusto, honorable concejal. Es el acta de comisión número 002 de la vigencia 2015. En el salón de sesiones del honorable consejo municipal, con previa citación, siendo las 12:05 de la tarde del día 13 de febrero de 2015, se reunieron la Comisión Permanente Tercera de Presupuesto y Hacienda Pública para hacer el primer debate del proyecto de acuerdo número 002 de 2015, por medio del cual se adoptan los beneficios tributarios establecidos en la ley 1739 de diciembre 23 de 2014. Perdón. Como integrante de esta comisión están los honorables concejales Leonardo Gómez Urrego, Fernando Hernández Cifuentes y Jairo Ardila Rodríguez. Como ponente de este proyecto de acuerdo se designó al honorable concejal Fernando Hernández Cifuentes. Los honorables concejales, después de analizar el proyecto de acuerdo minuciosamente, aprueban el proyecto de acuerdo por unanimidad y sin modificaciones. De esta manera, la Comisión Permanente Tercera de Presupuesto y Hacienda Pública dejó aprobado el proyecto de acuerdo en comisión.
Por lo anterior se debatirá, estudiará plenaria o segundo debate. El honorable concejal ponente de este proyecto de acuerdo, Fernando Hernández Cifuentes, procedió a clausurar la sesión, siendo las 12:35 de la tarde. Para constancia firmaron Leonardo Gómez Urrego, presidente de la comisión, Fernando Hernández Cifuentes, ponente del proyecto, Javi Martínez Rodríguez, integrante de la comisión concejal, y Santos Yesita Lero Cuesta, secretario. Honorable concejal Fernando Hernández, ha sido leída el acta de comisión. Gracias, señor secretario. Me hace favor leer la ponencia. Ponencia para primer debate, proyecto de acuerdo número 002, por medio del cual se adoptan los... Por medio del cual se adoptan los beneficios tributarios establecidos en la ley 1739 de diciembre 23 de 2014, fecha 13 de febrero de 2015, iniciativa del alcalde municipal, ponente Fernando Hernández, presidente de la comisión Leonardo Gómez. Honorables concejales que integran la comisión, Leonardo Gómez Urrego, Fernando Hernández Cifuentes y Jairo Arriba Rodríguez. Consideraciones generales, después de dar un estudio detallado y minucioso, lo aprueban por unanimidad, tal como lo presentó el alcalde, y queda para segundo debate en plenaria. Firmó la comisión, Leonardo Gómez Urrego, Fernando Hernández Cifuentes y Jairo Ardila Rodríguez. Ha sido leída su ponencia, honorable concejal Fernando Hernández. Gracias, señor secretario. Entonces, señora presidenta, en sus manos queda ya la ponencia. ¿Algún honorable concejal tiene algo que decir sobre la ponencia? ¿Aprueban la ponencia? Señor secretario, aprueba por 9 concejales. Entonces, abrimos debate a partir de este momento. Tiene la palabra el honorable concejal Hernández. Gracias, señor presidente. Honorables concejales, pues, yo sé que hay muchas dudas, ustedes son muy estudiosos del proyecto. Entonces, la dinámica sería empezar a preguntar en qué parte del proyecto tienen dudas para que la señora secretaria nos empiece a despejar las dudas. Tiene la palabra el honorable concejal Sergio Andrés. Gracias, señor ponente. Yo estoy analizando el proyecto y solo tengo una duda y la pregunta es puntual. Ya lo con anterioridad lo había leído, está en la parte de la cuerda, especialmente en la página 7, en los incisos 6, del inciso 6. Donde dice que la solicitud de conciliación sea presentada ante la Secretaría de Hacienda y Tesorería hasta el día 30 de septiembre de 2015. Más abajito, dice la sentencia o acto que apruebe la conciliación prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario y hasta y ahora transito a cosa juzgada. Bueno, la pregunta es, yo estoy mirando estos artículos y en el artículo 828 del Estatuto Tributario habla del deudor solidario y en el artículo 829 habla sobre el cobro coactivo. Como anteriormente habíamos mencionado que se había hecho un proceso de notificación a aquellas personas que de una u otra manera tenían esas deudas, no sé si de pronto se hizo pues se hizo el proceso de notificación y también pues por correo certificado, no sé si se alcanzó a llegar hasta allá, que es lo que habla el término de los procesos a seguir en el Estatuto Tributario del 829. ¿Cuál es la pregunta? Si nosotros estamos en esto que es una conciliación, en el tema de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el descuento de intereses y sanciones son diferentes si el proceso está en primera o segunda instancia. Esa es mi pregunta, o sea, ¿cómo se va a hacer ahí si ya hay unos procesos que están o en primera o en segunda instancia frente a lo que ya se ha hecho, si se hicieron, si ya son notificados? Entonces,
Como no sé, por eso pregunto, ¿cómo se hace la interrupción de esos procesos administrativos cuando ya son iniciados? ¿Qué va a pasar con estos? Ahí en el proyecto está claro para las personas que ya se ha hecho esta conciliación, pues se van a beneficiar de este proyecto. Pero los que ya de antemano ya llevan ese proceso de notificación, ¿qué va a pasar con estas personas que o están en primera o segunda instancia para el tema de los intereses y las sanciones? ¿Es eso, señora Puente? Primero que todo, buenos días a todos los honorables concejales y agradecerles nuevamente esa invitación. Yo les voy a aclarar pues lo que es la parte tributaria, porque viendo el proyecto también hay parte como jurídica y pues esa parte sí no la manejo, lo que es lo de la jurisdicción y eso. Entonces voy a hablar de lo que yo manejo en mi secretaría, porque pues ha sido bueno que era venir también el personal, pero pues de los requisitos que del punto que habla Sergio, es uno de los requisitos para poder beneficiarse de esta reforma. Entonces, si podemos ver, primero nombra el proyecto que tiene, que contiene una serie de beneficios para aquellas personas que por una y otra parte son responsables de los impuestos municipales, ¿sí? Son contribuyentes. Entonces, ¿qué hizo la ley? Adoptar una serie de descuentos para mejorar el recaudo municipal y para que aquellas personas que estén en mora o que de una u otra manera hayan obtenido una sanción por medio del municipio se acojan a estos beneficios. El punto 6 va en relación donde dice que para efectos de la aplicación de estos artículos, o sea, de estos beneficios, los contribuyentes deben cumplir con una serie de requisitos, y dentro de esos está el punto 6 que dice que la solicitud de conciliación se presenta ante la Secretaría de Hacienda, Tesorería y Tesorería hasta el día 30 de septiembre. Con respecto a los cobros que nosotros llevamos, obviamente los contribuyentes también se acogen a este beneficio, sea cobro persuasivo. Nosotros vamos hasta ahora en el cobro coactivo, ¿sí? Cobro persuasivo es una manera de informarle a la gente nomás que tiene una deuda y que se acerque. Ya el cobro coactivo, lo que estamos haciendo es que ya la persona obligatoriamente tiene que pagar. No importa si está en persuasivo, porque es solamente la información. Y el coactivo, pues hasta ahora se está desnotificando a las personas para que ya obligatoriamente tienen que pagar. Estas personas también se acojan a estos beneficios. ¿Nosotros qué hacemos? Los notificamos a ellos personalmente, y en caso de que esta persona ya haya fallecido, se notifica al familiar, al hijo, pero tiene que presentarnos el documento de que es familiar de esta persona, y en caso de que no se encuentre el propietario, se hace por medio de por edictos, se publica en la cartelera de la alcaldía. Pero pues, así está el cobro persuasivo. El cobro coactivo hace parte de los beneficios de la ley, de la reforma tributaria, pero lo que dice ahí, siempre y cuando la persona lo solicita a la Secretaría de Hacienda. Sí, deben de solicitar. Listo, honorable concejal. Es decir que de la terminación de estos procesos, ya sea aquí tenemos en el artículo segundo la terminación por mutuo acuerdo, entonces que se tiene que acercar a la secretaría y mencionar este tipo de cosas. Entonces se acogen a ser deudores solidarios y quedan dentro del proyecto, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, entonces, si yo ya soy notificado, fui notificado con anterioridad por la administración, voy a la Secretaría de Hacienda y digo que llego a hacer la conciliación, ¿sí? Ya la conciliación la hacemos con usted. Sí. ¿Sí? Sí, ahí dice que la Secretaría de Hacienda dice, facultas a la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal del municipio de Puerto Rico para realizar conciliaciones en procesos contenciosos administrativos en materia tributaria de acuerdo con los siguientes términos. Ustedes, la ley lo permite, de que
sea facultada para realizar este tipo de conciliaciones. Finalmente, entonces, en materia operativa y en la experiencia que se pueda hacer, es ¿qué se puede decir? Entonces, que las personas que están con una u otra notificación se acerquen a la secretaría y hagan la conciliación. ¿Sí? Sería eso. Sí, pero entonces aquí dice en el artículo tercero, o sea, son beneficiarias las personas que se hayan notificado antes de entrar en vigencia la nueva reforma. O sea, antes del 23 de diciembre. ¿Sí? O sea, aquellas personas que han sido notificadas antes de entrar en la ley se acogen a estos beneficios. Tiene que ser antes de. Señor Ponente, tiene la palabra el honorable consejero Hernando Cuervo. Muchas gracias, señor Ponente. Buenos días, honorables concejales. Un saludo especial para Pilar, nuestra tesorera, y a la policía que nos acompaña. Pero la verdad, créeme que yo no he visto un proyecto tan complicado, no lo entiendo. Créeme que le preguntaba al concejal Leonardo, la verdad yo no entiendo. Tengo una duda. En el artículo segundo, donde dice terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, en el artículo segundo, pero en el parágrafo tercero, dos hojas adelante. ¿Ya se ubicaron? Parágrafo tercero. O sea, ¿no? Por algo estamos acá en el debate y pues lo que uno no entiende lo pregunta. Si lo interpreté mal, pues me disculpan, concejales. Dice parágrafo tercero, los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los tributos administrados por el municipio de Palo Cabildo que no hayan sido notificados de requerimiento especial o de emplazamiento para declarar que voluntariamente acudan ante la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal hasta el 27 de febrero del 2015, o sea, que había 3 días. Hasta el 27 de febrero del 2015 serán beneficiarios de transar, no entiendo la palabra, es negociar el valor total de las sanciones, intereses y actualizaciones según el caso, siempre y cuando el contribuyente o el responsable o agente retenedor corrija o presente su declaración privada, tampoco entiendo la privada, y pague el 100% del impuesto o tributo. ¿Qué no entiendo? Que nos dicen que hasta el 27 de febrero de 2015, estamos a 23, 24 días. No entiendo la declaración privada. Es eso, señor ponente y tesorero. La declaración privada, tenemos entendido, el impuesto de industria y comercio se presenta por declaración. Se presenta una declaración privada de sus ingresos y de acuerdo así se cobran las tarifas. Lo que yo le comentaba a Sergio, pero en este caso son las personas que presentan declaraciones privadas en el municipio. Si nosotros no las hemos notificado antes del 27 de febrero, pueden beneficiarse de la. Pero no es que tengamos plazo para que ellos paguen al 27, no. Que hayan sido notificados, o sea, que nosotros lo hayamos notificado en el momento de que hayan presentado su declaración mal, o que se haya hecho una corrección, o que se les haya implementado una sanción por esta temporalidad. Pero es desde que nosotros lo hayamos notificado a ellos. En este caso es para esas declaraciones. Gracias, señor Ponente. Tiene la palabra el honorable concejal Jairo Vega. Gracias, señor Ponente. Primero que todo, el saludo cordial a todos los colegas y a las personas que nos ven a través del canal de YouTube. Darle la bienvenida a la doctora María del Pilar Acosta, secretaria de Hacienda y tesorera municipal de la Policía Nacional.
Yo tengo una sugerencia para el señor ponente, es porque es para ir despejando dudas, porque es un proyecto importante, pero hay algunas dudas dentro del articulado que le, si es posible, darle lectura a cada uno de los artículos, es un poquito extenso y así vamos despejando dudas. Está en consideración, señor ponente. Gracias. Honorable concejal, desde el comienzo dije que el que tuviera alguna recomendación en algún artículo lo fuera diciendo porque la tesorera está acá. Es que ella tiene la niña enferma y tiene que irse para el hospital. Entonces, por eso queríamos que ella nos despejara las dudas que cualquiera teníamos y tranquilo que ya vamos a leer todo el proyecto, honorable concejal. Si tiene alguna duda, bien puede, honorable concejal. No, la sugerencia es darle lectura al articulado y vamos despejando. No tiene ningún punto determinado donde necesita. Bueno, tiene la palabra el honorable concejal. Gracias, señor ponente. Yo en este proyecto, pues frente a lo que ya le consulté y le pregunté, a mí sí me interesa es que hay diferentes temas de conciliación. Si los que miraran, está la conciliación de contencioso administrativo tributaria, está la de condición especial para el pago de impuestos, la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios. Entonces, por favor, nos remitimos al artículo conciliación contencioso administrativa, el artículo primero, donde dice, y hagamos el ejercicio frente a una deuda común y corriente, alguien que deba, porque tengo conocimiento de una persona que debe con más de 4 millones de pesos desde hace mucho tiempo, pero ya fue notificada para que no se espere la terminar a los, no sé qué, no vencía los términos de la deuda. Entonces, cuando el proceso contra una liquidación oficial tributaria se halle en segunda instancia ante el Tribunal Administrativo o Consejo de Estado, según el caso, se podrá solicitar la conciliación por el 20% del valor total de las sanciones, intereses y actualizaciones según el caso, siempre y cuando el demandante pague el 100% del impuesto en discusión y el 80% del valor total de las sanciones, intereses y actualizaciones. Entonces, si hacemos el ejercicio frente para tener conocimiento y nosotros de una vez salgamos de acá de este consejo y sepan ustedes que hay compañeros o personas o amigos que están debiendo el impuesto predial de mucho tiempo, les puedan explicar y les puedan dar un ejemplo. Mirar, entonces, un ejemplo, si hay una persona que deba 4 millones de pesos, tendrá que pagar el 20% de las sanciones que ha tenido de esos 4 millones. Bien. Es lo que yo no para entiendo. Es que les voy a explicar. Se ve complicado el proyecto de acuerdo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que establecer todo lo que reformó la ley. ¿Sí? Hay casos, por lo menos, pues, por lo que he tenido experiencia en el municipio, nunca hemos llegado a lo contencioso administrativo, ¿sí? Siempre lo que hemos manejado nosotros es lo de la parte predial. Pero ¿qué es el deber de pasar para que ustedes aprendan toda la ley y todas las reformas que haya en el momento? Estas sanciones y este artículo que yo veo el primero son sanciones que de pronto se le determinan a cualquier contribuyente en cuanto a la parte contenciosa y cuando se exigen sanciones. En cuanto al impuesto predial, no se cobra, sino la parte, el valor del avalúo, los intereses sobre tasa bombera y cortolino. Ahí no se está determinando ninguna sanción. Esta primera parte es como más que todo para las personas que presentan declaraciones. En esas declaraciones sí va lo que son sanciones y lo que son intereses. Ahí sí debemos de calcular. Pero si nos vamos a la parte artículo tercero, condiciones especiales para el pago de impuestos, contribuciones y sanciones. ¿Sí? Sí, sí.
Entonces, me permita leer, dentro de los 10 meses siguientes a la entrada en la vigencia de la ley 1739 de diciembre 23 de 2014, los sujetos pasivos contribuyentes o responsables de los impuestos y contribuciones quienes hayan sido objeto de sanciones tributarias, en este caso todavía no tenemos ninguna sanción en cuanto a predial, vamos hasta ahora en cobro coactivo, que sean administradas por la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal y que se encuentren en mora por obligaciones correspondientes a los periodos gravales o años 2000, o años 2012 y anteriores, tendrán derecho a solicitar únicamente en relación con las obligaciones causadas durante dichos periodos gravables o años las siguientes condiciones especiales de pago. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a empezar a determinar. Primero que todo, el contribuyente debe solicitar el beneficio, ¿sí? Creo que debe solicitar. Primero, si se produce el pago total de la obligación principal hasta el 31 de mayo de 2015, los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán en un 80%, quiere decir que las personas solo van a pagar el impuesto y un interés del 20, hasta el 20%, ¿sí? Nosotros ahí no estamos declarando sanción. Que quede claro, lo que es Corto Lima, eso como es un impuesto que no nos compete, va para terceros, se paga total. Corto Lima también cobra interés, entonces total. O sea, nosotros solamente podemos entrar a determinar los descuentos, pero solamente lo que le corresponde al municipio, ¿sí? Entonces estamos solo intereses sobre el valor del impuesto predial. Esto si se produce, si la persona o el contribuyente paga hasta el 31 de mayo de 2015. Si se produce el pago total de la obligación principal después del 31 de mayo y hasta la vigencia de la condición especial de pago, los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán en un 60%, quiere decir que la persona solo pagaría el 40% de intereses. Dice, hasta la vigencia de la condición especial. Esta ley, las condiciones dicen que van dentro, ya, lo que dijimos al principio, dentro de los 10 meses siguientes a la entrada de la vigencia. Quiere decir que esto entró, se sancionó el 23 de diciembre, entonces hasta el 23 de octubre. Las personas que paguen del 31 de mayo al 23 de octubre van a tener un beneficio de descuento del 60% en intereses. ¿Sí? Cuando se trate de una resolución o acto administrativo mediante el cual se impongan sanciones dinerarias de carácter tributario, la presente condición especial de pago aplicará respecto a las obligaciones sociales exigibles desde el año 2012 o anteriores siempre que cumplan las siguientes condiciones. Si se produce el pago de la sanción hasta el 31 de mayo de 2015, la sanción actualizada se reducirá en el 50% debiendo pagar el 50% restante. Quiere decir, si ya se va por lo menos a corrupir, ¿sí? Ellos ya deben de pagar ahí. Creo que paga, bueno, en esa parte jurídica no se prohíbe pagar honorarios y creo que también les generan unas sanciones. Entonces ya van a pagar el 50% siempre y cuando esta persona se acerque a pagar antes del 31 de mayo. Si se produce el pago de la sanción después del 31 de mayo y hasta la vigencia de la condición especial de pago, la sanción actualizada se reducirá en el 30% debiendo pagar el 70%. Se va a subir 20% más. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta son qué, son las fechas, porque ya a partir de una fecha ya lo que va a ser menos el descuento, que es lo que tenemos que tener en cuenta para los contribuyentes y poderles explicar esto. Dice, parágrafo 1, este beneficio también es aplicable a los contribuyentes que hayan omitido el deber de declarar los impuestos administrados por la Secretaría de Hacienda Municipal por los años grabables 2012 y anteriores, quienes podrán presentar dichas declaraciones tirando la correspondiente sanción por extemporaneidad. Aquí también entran las personas que presentan declaraciones privadas, lo que yo les decía, la declaración de industria y comercio. Reducirá el 20% siempre que acrediten el pago de impuesto a cargos sin intereses. Y el valor de la sanción reducida y presente la declaración con pago hasta la vigencia de la condición especial de pago prevista en la ley 1639. Quiere decir, si aquellas personas que tienen alguna modificación en su declaración, que tengan que hacer alguna corrección, lo tienen que hacer hasta antes de que terminen los beneficios de lo que habla la reforma tributaria. Por aquí hay un punto también muy importante, donde nos decía que
los contribuyentes, bueno, antes de esta reforma, acordémonos que en el 2013 hubo otra reforma, que fue cuando empezamos los beneficios de algo similar, pero los intereses eran el 80% hasta junio y de ahí para allá creo que era el 50%. ¿Qué dice la ley? La ley dice que aquellas personas que se acogieron a la anterior ley en el 2013, que hayan hecho acuerdos de pago y que no hayan cumplido estos acuerdos de pago, no se benefician de esa ley, no tienen derecho a acogerse a ningún tipo de beneficio de la ley 1739. O sea, deben de estar al día o al menos estar pagando el acuerdo de pago. Gracias, Pilar. Honorable concejal, si tiene otra. Gracias, Pilar. De verdad le agradezco porque en materia del ejercicio, cuando uno se pone a analizar esto, es bueno que uno haga esta explicación, pues para que uno pueda ir a llevar una información clara a las personas que están debiendo. Entonces uno ya puede decirle, y yo tenía el tema de las sanciones y yo decía, pero ¿cómo sanciones a uno privado? Ya le quedó claro. Los que leímos de una buena manera y de buena hora la ley 1739 de 2014, los artículos 55, 56 y 57, prácticamente fue copiado y pegado en este proyecto. Entonces, de verdad, era mi duda porque yo pues, quería hacer transmitir de este proyecto porque pues, se pueden beneficiar muchas personas. Entonces, señor ponente, he sido ilustrado y gracias por la presentación. ¿Alguna profesora tiene alguna duda o entramos a leer el proyecto? Ponente, yo sí pienso que usted tiene toda la razón, y más cuando Pilar antes nos pudo acompañar aquí un ratico. Yo sí pienso que si algún concejal tiene alguna pregunta en cualquier artículo, en cualquier duda, como lo hemos estado haciendo, aprovechemos. Y antes de empezar a leer ese articulado, porque después encontramos un lado en el articulado y ya no encontramos quien nos la responda. Entonces yo sí le comparto la palabra que el señor pone, que dice, si hay alguien que tenga o tengamos alguna otra pregunta, puesto que Pilar debe retirarse. Tiene la palabra la palabra de la María. Gracias, señor ponente. No, yo creo que la doctora María Pilar ha hecho pues nos ha asesorado sobre prácticamente ella la que nos ha despejado y le ha dado lectura a la mayoría del texto del proyecto. Entonces, creo que no, para mí está quedando todo claro. Y no sé pues si otra persona y otro honorable concejal tenga alguna inquietud, para mí pues le he entendido y prácticamente, como dije anteriormente, ya la que le ha dado la lectura al proyecto de acuerdo. Gracias, ponente. Gracias, concejal. Entonces pasamos a leer el proyecto en sí. Si Pilar, bueno, yo pienso que si usted quiere, porque es que yo veo, mire, yo lo leí todo y encontré una duda que ya me la absorbieron. Para mí, respetando la opinión de ustedes, para mí yo pienso que no, le echamos una revisadita más cada uno y miremos qué encontramos, pero para mí no es necesario ni siquiera leer artículo por artículo. No sé, señor ponente, con todo respeto. Pero no, concejal, es que hay una sugerencia de los honorable concejal mayor de la leerlo. No tengo ningún inconveniente en no leerlo. Yo espero que si la dama no me sirve bien, que el señor secretario me colabore con eso. Y lo leemos. ¿Es de acuerdo, honorable concejal? Pero yo voy bien igual, de verdad, y me perdonan todos los honorables concejales. Yo siempre estaba en contra de volver a releer y releer y releer y releer y releer los proyectos dentro del consejo. ¿Por qué? Porque de antemano nos pasa la administración para que lo leamos, para que en el segundo proyecto o en el segundo debate se saquen las inquietudes que uno tenga. Y
yo la verdad no veo que si una lectura y hay una inquietud, por eso ya se ha dicho con bastante reiterativo, en si hay alguna inquietud, pues que se diga. Yo, de verdad, personalmente, y respetando la decisión y el pensamiento de todos los honorables concejales, yo digo que no es necesario leerlo, que no es necesario leerlo. ¿Por qué? Y lo digo, y si eso tiene que quedar en el acta, mi constancia de que no es necesario leer este proyecto porque yo ya lo leí, yo lo apruebo sin la necesidad de darle lectura nuevamente. Bajo mi responsabilidad queda, y que conste en el acta, yo este proyecto lo leí, ya me quedó resuelta las dudas con la señora tesorera municipal. Entonces, personalmente, y lo digo con todo respeto, pues yo no veo necesidad de volver a leer, porque obviamente ya eso nos lo pasará a nosotros. Sí, señor honorable concejal, yo sé que usted es una persona bien estudiosa y en eso todos los proyectos que le pasan a usted lo lee y lo relee, y si algo tiene que preguntar, entonces hace las observaciones. Lo felicito por eso, honorable concejal, y todos los demás que lo hayan leído. Esa clase de temática era que queríamos hacer, ¿no? Si había alguna sugerencia, algo que uno no entiende, como dijo el honorable concejal Fernando Cuerpo, está la persona indicada que nos puede orientar bien el manejo y la forma de esto. Yo sí le pregunto al honorable concejal Jairo Ardila si sigue insistiendo en que la leemos o no. Entonces, bueno, o a toda la plenaria. Perdón, ponente. Yo lo voy a poner a consideración de los concejales si quieren que se lea el acuerdo. Entonces, levantando la mano, los honorables concejales que quieren que lea el acuerdo. Perdón, señora, pero antes él me sugiere de pronto una inquietud. Sugerí de pronto que como ponente de un proyecto de acuerdo se le diera lectura al articulado. De acuerdo que usted le dio, no le vi como mucho interés, le dio la palabra a la doctora María del Pilar y ella expuso artículo por artículo, prácticamente ella fue la que nos ilustró el respecto, por eso la segunda intervención mía dije que ya no hay necesidad de leer aquí porque ya nos había ilustrado y había entendido, había algunas dudas, entonces por eso ella amablemente vino y nos ilustró al respecto, algunas dudas. ¿Se me entiende, señor ponente? Para darle consejo, no le entiendo. Palabra que no le entiendo. Yo le dije leer el articulado. Claro, pero es que yo al comienzo, para darle consejo, les dije que íbamos a hacer esa clase de temática. Sí, y tal, claro. Pues yo dije, no, no entiendo nada porque leo, yo lo leo y todo. No, pero ya para qué. ¿Para qué repetitivo? Ella nos ilustró respecto a artículo por artículo. Yo sugerí, a mí me gusta trabajar en esta partecita cuando uno lo designa ponente para desenvolverse y tomar un proyecto de acuerdo, ilustrar y luego sí intervenir para que ella nos despeje dudas. Pero yo veo que de pronto, tomando un proyecto, ella nos está ilustrando que el artículo tal y tal, entonces no, artículo por artículo, entonces está ilustrando la corporación. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, entonces tienes que la palabra. Ya como no hay dudas, ya despejaron y ya pues, entonces les explico a los honorables concejales que los que aprueben el proyecto sea levantando la mano. Entonces, aprueban los honorables concejales el proyecto de acuerdo por medio del cual se adoptan los beneficios tributarios establecidos en la ley 1739 de diciembre del 2003, perdón, de diciembre 23 del 2014. Señor secretario, aprobado por 9 concejales. ¿Quieren que el proyecto de acuerdo por medio del cual se adoptan los beneficios tributarios establecidos en la ley 1739 de diciembre 23 del 2014 sea ley del municipio? Señor secretario, aprobado por 9 concejales. Entonces, declaro que el proyecto de acuerdo por medio del cual se adoptan los beneficios tributarios establecidos en la ley 1739 de diciembre 23 de 2014 es ley del municipio de Palocabito, Tolima y pasa a ser acuerdo número 002 del 2015. Siguiente punto del orden del día, honorables concejales, es el número 6, que es lectura de comunicaciones.
lectura de comunicaciones según la siguiente. Para el país, 19 de febrero de 2015. Señora Adriana Paola García Orrego, Presidenta Honorable del Consejo Municipal para el Cabildo Tolima. Asunto. Revisión de los acuerdos número 009 del 19 de noviembre de 2014, acuerdo número 010 del 24 de noviembre de 2014, acuerdo número 011 del 19 de diciembre de 2014, acuerdo número 012 del 19 de diciembre de 2014 y acuerdo número 013 del 20 de diciembre de 2014. Respetada señora Presidenta, de la manera más cordial y dando trámite al asunto, me permito remitir copias originales de los siguientes acuerdos. Acuerdo número 009 de fecha noviembre 19 de 2014, por el cual se describe el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Ferrocarriles de Tolima para la vigencia fiscal del año 2015. Acuerdo número 010 de fecha noviembre 24 de 2014, por medio del cual se establece las asignaciones civiles de la personería municipal de Ferrocarriles de Tolima para la vigencia fiscal del 2015 y se dictan otras disposiciones. Acuerdo número 011 de fecha diciembre 19 de 2014, por medio del cual se conceden unas facultades y autorizaciones al alcalde municipal, municipal para la compra de predios y o mejoras y se dictan otras disposiciones. Acuerdo número 012 de fecha diciembre 19 de 2014, por el cual se fijan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo de la Administración Central del municipio de Ferrocarriles de Tolima para la vigencia fiscal del año 2015. Acuerdo número 013 de diciembre 20 de 2014, por medio del cual se autoriza al alcalde, al señor alcalde municipal de Ferrocarriles Tolima, para que contrate el cupo de endeudamiento para el municipio de Ferrocarriles Tolima y se otorguen las garantías necesarias para respaldarlos, con destino a la financiación de proyectos de inversión del plan de desarrollo municipal y se dictan otras disposiciones. Se adjuntan 172 folios de los acuerdos anteriormente mencionados, cordialmente Armando Gabriel Montaña, Secretario General y de Gobierno encargado. Señora Presidenta, honorables concejales, no son más comunicaciones radicadas en la Secretaría del Consejo Municipal en físico, sin embargo, los correos electrónicos y demás comunicaciones, las cuales fueron reenviadas a cada uno de sus correos electrónicos. Siguiente punto en el orden del día es el número 7, que es proposiciones y asuntos varios, señora Presidenta. Honorables concejales, en asuntos varios. Tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Yo he insistido siempre del oficio para el Tolima, no sé si ya en este momento están todos los códigos para enviar, que es muy importante. Bueno, señor concejal, ese oficio está redactado hace aproximadamente unos 8, 10 días, está redactado. Sin embargo, pues los concejales, diferentes concejales me dicen, espere un momentico y me le agrega unos códigos que se me olvidó traer. Entonces yo lo que hago es esperar a que me traigan códigos, ¿sí? No sé si terminada la sesión ustedes me dirán si ya no tienen más códigos, se firma. Y si no, pues entonces seguimos esperando a que sigan trayendo más códigos, ya depende de los honorables concejales. Así que terminada la sesión podemos definir eso, honorable concejal. Gracias. Tiene la palabra el concejal, por favor. Gracias, Presidenta, para agradecerle la presencia de la policía y a todos los funcionarios. No, de pronto lo que voy a hacer proposiciones y asuntos varios. Es una medida que está tomando la Policía Nacional Preventiva para la información de nosotros los mototaxistas en Palo Cabildo. En la vía ya están haciendo la campaña educativa de coger la costumbre otra vez de una sola vía, de 6 de la mañana a las 6 de la tarde, la vía la nueva queda de vía hacia Casabianca, o sea, subiendo como decimos vulgarmente, para que nosotros le colaboremos también a la policía, todos las motos, vehículos intermedios, entonces necesitamos que nos colaboren en eso. Y en las horas de la noche queda doble vía, lo normal, como un decreto que había como anteriormente, creo que ya van a volver a aplicarlo, pero es para conocimiento. Gracias, Presidente. ¿Algún otro concejal tiene algo que decir? Sí. Tiene la palabra el concejal Leonardo Gómez. Gracias, señora Presidente. Primero que todo, un cordial saludo a la comunidad que nos escucha, cordial saludo a la miembro de la Policía Nacional que se encuentra presente. Mi inquietud es la siguiente. Honorables concejales,
después de la presencia que tuvimos acá del comandante de la policía y el señor inspector de policía, y como lo hemos venido observando, la voluntad grande que tiene el señor comandante, intendente, comandante de la policía de la estación acá en nuestro municipio, de colaborar arduamente para tratar de solucionar la problemática que tenemos en la movilidad aquí en nuestro casco urbano. Hemos visto que a partir de allí se ha visto también la voluntad grande que han puesto ellos para tratar de darnos a conocer su empeño y admiración porque las cosas cambien. Vemos cómo ya se ha venido controlando la doble vía y algunas otras problemáticas en cuanto a tránsito se refiere. Pero mi propuesta, honorables concejales, es que sigue siendo muy poca las unidades de policía que tenemos en nuestro municipio para tan extensivo trabajo que ellos tienen. Entonces, mi propuesta, honorables concejales, es elevar una solicitud formal al comandante departamental de la policía para que nos apoye en unas unidades de policía más, unas dos o tres unidades más, que sería muy importante para tratar de llevar a feliz término este inconveniente que tenemos. Yo considero que si tenemos unas unidades de policía más, el comandante con su buena voluntad y sus agentes van a poder desarrollar mejor este trabajo. Esa es mi propuesta, honorables concejales, y lo dejo a consideración de ustedes, y si así bien lo tienen, elaboraremos esta petición cuanto antes. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el concejalio Fernando. Gracias, presidenta. Me parece muy importante, me parece muy acertada la invitación que nos va a concejal de la realidad de la comunidad. De verdad que somos nosotros mismos quienes ayudamos a hacer el orden, y de verdad que después de la sesión pasada y de un consejo de seguridad que se realizó en la alcaldía, se tomó la decisión de poner un poquito de freno a esas contravías, y afortunadamente se le está pidiendo favor a la gente: por favor, den la vuelta, respeten las señales. Qué bien, allí no se le está sacando plata a la gente, allí no se le está exigiendo más, sino simplemente que respetemos. Y así se ha visto que de verdad se organiza, hay organización, se evita mucho trancón, porque en un solo sentido, de 6 a 6 en el día, de verdad que ha ayudado mucho. Vemos que ha sido efectivo y con mucho resultado lo que la policía empezó a ese trabajo a hacer. Y de verdad que ese llamado que hace el concejal Berber, sí, hay que hacerlo extensivo a la comunidad que nos escucha, a nosotros mismos que manejamos un vehículo, una moto, hagamos caso de esas señales, no tanto de la unidad de policía que se encuentra ahí, sino de la señalización también. De verdad que es un llamado que el consejo le hacemos a la comunidad que nos ve por YouTube, a la comunidad que nos escucha: colaboremos con nuestra movilidad en nuestro municipio. Es de admirar el trabajo que ya empezó a realizar nuestra policía, nuestra unidad de policía en nuestro municipio, y agradecerle al comandante que tuvo en cuenta pues nuestras solicitudes, tuvo en cuenta lo decidido en el Consejo de Seguridad, y de verdad que ya miraba uno un ambiente de la gente diferente, en que uno escucha ya a la gente: mire, hay orden aquí, le pusieron tate quieto a esas contravías. De verdad que es de agradecer nuevamente a la policía y a la gente también que colabore y colaboremos. Presidente, muchas gracias. ¿Algún otro concejal tiene que decir? Gracias, honorable concejal.
Es que me pasará un listadito como para decirle a esos abuelitos que por favor se acerquen a la alcaldía, porque es que sancionaron, dicen que están suspendidos porque no cobraron, hace 2 meses que no cobran, entonces que por favor se acerquen a la alcaldía municipal, como es Joaquín Tobar, Carmen Aguirre, Eduardo Guzmán, Lilia Escobar, Blanca Parra, Alba María López. Estas son las personas que están bloqueadas en el momento, que por favor vayan a la alcaldía. Si alguno me va a reconcentrar, distingue a alguno de ellos, que por favor le comente. Hay otras 10 personas también que por favor las están necesitando allí para que pasen unos documentos, como es la señora María Julia Velázquez, la señora Ofelia Ospina, Cecilia Montoya, Gustavo Linares Ruiz, Eliezer Río Quimbay, Judith Cárdenas, María Osorio, Aurelio Viviesca Rodríguez, Oliverio Mutis, Onésima Valencia Murillo, Rosa González. Esas personas las están necesitando en la alcaldía, era para dar esa información. Hay otra cosita, esto es como a nivel de que de pronto las personas, los funcionarios que no. Este es un oficio que fue instalado en la Secretaría de la Alcaldía, donde el señor Wilson Babatía pasa con una forma de permiso a la alcaldía para 13 lotes que van a vender, y dice específicamente en un lote de terreno urbano denominado cancha de fútbol. Son como 4 hectáreas, habla, no sé. Lo acaban de erradicar la semana pasada, pero eso es como a nivel de información para que nosotros nos demos cuenta realmente qué es lo que se va a hacer allí. Habla de 13 lotes para vender, pero de pronto puede ser que el lote sea denominado cancha de fútbol y sea los alrededores, habla de unos linderos, pero sí es como a nivel de información, honorables concejales, para que nos apercibamos de esto. De todas maneras, es un lote que ellos sí tienen la escritura, ellos son dueños de esto, pero nosotros es mirar que se hagan las cosas bien y que todo quede a un debido término para que se hagan todas las cosas. Es como a nivel de información sobre esto que acaban de pasar a la alcaldía, a las ciudades. Entonces, acá está, si quieren revisar, acá está la solicitud que me hicieron a la alcaldía, si algún honorable concejal quiere mirar las respuestas. Eso es honorable concejal. Muchas gracias. Señor presidente. Tiene la palabra concejal Andina. Gracias. Señora Presidente, sí, pues tengo conocimiento de que habla de esos lotes según información, ¿no? Porque hay que clarificar, y ahora que venga la persona aquí y ilustre a la corporación nuevamente, que figuran 4 lotes que se le vendieron al señor Guillermo Aguirre, 3 lotes al señor Palomeque, David Olímpez Palomeque, y no sé, hasta el momento ahí estamos lo que hace alusión usted, según la información que tengo, ¿no? Porque ellos tienen que venir de pronto a ilustrar, porque según pues ahí tiene en mano ya la documentación, una escritura nueva, tiene todas las coordenadas al parecer, pero sí sería muy bueno que viniera e ilustrara la corporación, porque yo fui uno de los que fui al recibir de pronto la información de que iban a venderla en el campo de fútbol a dotearlo, y en estos momentos entonces él desmintió esa versión
lo que me respondió una persona dijo que figuraba como cancha de fútbol era todo este sector, el sector de barrio El Jardín, era lo que figuraba el lote como cancha de fútbol, porque dije, no, usted sabe que cancha de fútbol es patrimonio de, en este momento se está practicando el deporte y cómo, y en este momento para vender lotes, para edificar allí, pues tiene que tener un permiso de control y una licencia ambiental porque no puede afectar el nacimiento de la quebrada del Zacatín. Entonces, hasta ahí, pero hay que de pronto que la persona venga ilustre, cómo es el, porque como les dije anteriormente, hay figuras que unos lotes, no sé cómo, la Junta los vendió, y entonces, anteriormente, entonces, para ilustración, pues es muy importante invitar a esa persona que venga y haga su salvedad. Gracias, señora presidenta. Claro, don Manuel Concejal, por eso le dije que al comienzo es un lote denominado cancha de fútbol. No estoy especificando que es la cancha de fútbol. Es un lote denominado cancha de fútbol, ahí está el cereal. Entonces es bueno saber cuáles son los lotes. Muchas gracias, don Manuel Concejal, presidente. ¿Algún otro concejal, concejal Leonardo Gómez? Gracias, señora presidente, honorables concejales. Yo sí considero que debemos de apersonarnos muy bien de esta situación, ya que se conoce esta solicitud para subdividir algunos lotes por parte de la Junta de Acción Comunal en este lugar. Lo que dice el concejal Jairo Ardila sí es claro, porque yo tengo conocimiento que es un solo predio, tanto el de los lotes que se han vendido con anterioridad al lado de la bomba y al señor Palomeque y la cancha de fútbol son un solo lote. Si la Junta de Acción Comunal está haciendo solicitud a Planeación Municipal para subdividir y vender estos lotes, habríamos que tener muy en cuenta y pedirle a Planeación Municipal, primero que todo, cerciorarse de esta situación, puesto que, en primer lugar, la Administración Municipal, por orden específica del Gobierno Nacional, está adelantando un proceso de adjudicación de unos bienes baldíos para esclarecer a quienes que realmente le pertenecen. Entonces, hasta tanto no culmine este proceso de adjudicación de estos baldíos que dicen ser predios adjudicados o a nombre de la Junta, pero sabemos que es una serie de lotes, no solamente ese, sino otros, todos los lotes de la Junta, los cuales entraron o están incluidos en este proceso de adjudicación al municipio de Palo Cabildo. Segundo, si a bien tuvieran demostrar que sí tienen una escritura en este lote campo de fútbol, la Junta, también estoy de acuerdo con el honorable concejal cuando dice que tenemos que mirar las posibilidades de subdividir lotes y que sean vendidos para qué tipo de construcción van a ser vendidos, porque estamos en un lugar donde realmente no es conveniente que se hagan construcciones de tipo vivienda en estos lugares. Estamos aledaños a un nacimiento de agua llamado el Zacatín. Entonces, por esto tendríamos que tener muy en cuenta esta situación. Entonces, vamos a personarnos, vamos a hablar con Planeación a ver de qué manera va a adelantar este proceso y si realmente va a dar licencias para construir allí en este lugar. Gracias, honorables concejales.
¿Algún otro concejal? Pues entonces, siendo más, señor secretario, pues continuamos con el orden del día. Señora presidenta, el siguiente punto del orden del día es el número 8, que es fecha de la próxima sesión. Señor secretario, ¿para cuándo tengo la otra sesión? Según el programa de sesiones, será para mañana, miércoles 25 de febrero de 2015, a partir de las 9:30 de la mañana, estará con nosotros el señor gerente del Hospital Ricardo Acosta. Siguiente punto, clausura, señora presidenta. Agradecerle a los honorables concejales por la asistencia, a la Policía Nacional por acompañarnos y a la comunidad.